En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza el noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar una vez más con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, y a quienes lo hacen a través de sus redes sociales. Son las 6:00 de la tarde, es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos. UMATA, Secretaría de Medio Ambiente, algunos organismos de socorro, entre otras entidades, inspeccionaron sectores rurales afectados por las lluvias de las últimas horas. Corregimientos como Puente Sogamoso y El Llanito resultan ser las más perjudicadas por las precipitaciones que también azota esta región del oriente colombiano. Y en otras noticias también les estaremos hablando sobre el compromiso deportivo que este miércoles 10 de mayo jugarán Alianza Petrolera y Patriotas en el estadio Daniel Villa Zapata. Ya se han dispuesto algunas medidas de seguridad. ¿Cuáles son? En el desarrollo de la presente emisión les estaremos contando. Bienvenidos. Profesor universitario de la Universidad de La Paz se quitó la vida en su casa en el barrio Pueblo Nuevo. Dos personas murieron al parecer en un caso de intolerancia en zona rural del municipio de Yondó. Defensa Civil entrega balance de inundaciones en zona rural de Barranca Bermeja y municipios ribereños. UMATA, Secretaría de Medio Ambiente, organismos de socorro, entre otras entidades, inspeccionaron sectores rurales afectados por las lluvias. Puente Sogamoso, El Llanito y algunas de sus veredas son las más impactadas por el fenómeno invernal que toca a esta región del oriente colombiano. 8 quincenas de atraso en sus pagos cumplen los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol, a pesar del acuerdo logrado entre la administración y Sintra Ferticol. Directivos, docentes y padres de familia de la escuela Antonia Santos denuncian el peligro en el que se encuentra la comunidad educativa por el estado de los techos del plantel. Enlace Noticias llegó hasta los trabajos de remodelación de la Polideportiva Blanca Durán de Padilla. Preocupación de la comunidad por la parálisis de los trabajos. Explicación de los contratistas sobre esa parálisis. Ampliación de la información en minutos. Y en los deportes, excelente participación de deportistas de la Escuela de Tenis del Club Miramar en Nacional, categoría infantil de esta disciplina que se desarrolló en la ciudad. Y al cierre, Ejército Nacional adelanta programa para jóvenes que tienen discapacidad cognitiva. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de la información en Enlace Noticias. Un hombre de 45 años de edad, docente de la Universidad de La Paz, decidió quitarse la vida en su vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo. En esta vivienda ubicada en el barrio Pueblo Nuevo fue hallado sin vida el profesor universitario Gustavo Argüello Rueda, quien era veterinario y trabajaba en la Universidad de La Paz. El docente habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Que vinieron los hermanos a buscarlo. Pues ahí están, que hay ahí dos hermanos, la hermana que es psicóloga, el hermano no sé si qué es, el otro hermano que está ahí, y el tío que está ahí, ella es hermana psicóloga, él era médico veterinario de la Universidad de La Paz, daba clase en la Universidad de La Paz y no sé, lo que no entiendo es por qué se quitó la vida el man. Los vecinos de la víctima recibieron la noticia con asombro, ya que el docente universitario se caracterizaba por ser un hombre sociable. El sábado, él estaba el sábado, salió, se tomó una cerveza del tío, del rey y ya, pero no se sabe. También aseguran que desde el pasado fin de semana no lo veían, por lo que los vecinos presumen que el hombre se habría suicidado desde el sábado. Un muchacho joven, soltero. Están conmocionados con la noticia, ¿no? Sí, de todas maneras, imagínense uno que aquí llega y sabe qué va a pasar, pues sí. Con este caso van 16 personas que han tomado la mala decisión de quitarse la vida en lo que va corrido de este año. 14 en Barranca Bermeja y 2 personas en la zona rural. Según las primeras hipótesis que manejan las autoridades, el docente se habría quitado la vida desde el pasado domingo. Según la policía, el pasado domingo fue la última vez que el docente de la Universidad de La Paz, Gustavo Argüello, se había comunicado con su familia. Entre las hipótesis, pues, vemos que él tuvo contacto. La última vez que tuvo contacto con la familia fue el día domingo.
y como él pues vive en una casa solo, no se había tenido información sino hasta el día de hoy. Este caso pues se suma a muchos que lamentablemente en su momento no se había tenido la atención inicial por parte de las familias. En el momento en que se conozca alguna de las posibles intenciones, pues siempre es bueno que se puedan asesorar de profesionales tanto de la Secretaría de Salud como de las mismas EPS, que deben prestar la atención prioritaria y preventiva para estos casos. Hasta el lugar llegaron los investigadores de la SIJÍN de la policía a hacer la inspección del cadáver que se encontraba suspendido en la zona del patio. Una vez llega la hermana a la residencia de esta persona, encuentra al señor pues que se había quitado la vida colgándose dentro de la residencia. Inmediatamente Policía Judicial y Laboratorio de Criminalística realiza las respectivas inspecciones en el lugar de los hechos. Enlace Noticias pudo conocer que la víctima ya había tenido dos intentos de quitarse la vida meses anteriores. El rector de la Universidad de La Paz, el ingeniero Óscar Porras Atencia, lamenta el deceso del docente universitario Gustavo Argüello, quien prestaba sus servicios a este centro de educación superior. Tuvimos conocimiento tipo 10 de la mañana que un docente nuestro había fallecido en unas circunstancias bastante lamentables. Pudimos sacar un comunicado acompañando a la familia, mandándole un mensaje de fortaleza a toda la comunidad universitaria y sobre todo haciendo una reflexión sobre el acompañamiento que tenemos que hacer, porque nosotros en UNIPAS consideramos y sentimos que somos una familia y como familia que trabaja unida, pues esto es un hecho que nos golpea bastante fuerte y pues queremos hacer el llamamiento a toda la comunidad universitaria para que este tipo de acciones, pues nosotros tenemos un programa de permanencia donde atendemos una atención psicosocial a todos los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores, y es una gran oportunidad para que se aprovechen y se vean este tipo de fortalezas que también tiene la institución frente a una situación tan lamentable. A la familia pues la estamos acompañando, ante todo pues pidiéndole a Dios que les dé fortaleza, y estamos acompañándola en todo el proceso que se tiene de aquí en adelante. En otras noticias, dos personas murieron en la zona rural del municipio de Yondó. Los hechos violentos se habrían desatado por intolerancia. La Policía Nacional, Policía Judicial, el día de ayer recibió un reporte desde Medellín acerca de un lamentable hecho de dos homicidios en la zona rural de Yondó, exactamente en la vereda Aguas Claras, en la finca denominada Los Naranjos. Una vez llegó la Policía Judicial de Puerto Berrío, por tener más cercanía, ya que esta se encuentra a 2 horas entre Río y Trocha, desde la cabecera urbana de Yondó, pues atendieron el caso Policía Judicial y Policía de Vigilancia de Puerto Berrío. Cuando llegaron al sitio, encontraron la escena de una mujer de aproximadamente 47 años, fallecida por arma blanca, y otro joven de aproximadamente 20 años que tenía una muerte por un disparo. En el momento pues que llegaron las unidades de Policía Judicial a hacer la respectiva inspección de cadáveres, pues se entrega el esposo de la mujer asesinada, el cual indicó pues que él al atender o al llegar a su residencia y ver que este joven había matado a su esposa, pues reaccionó en forma violenta utilizando un arma de fuego. Afectaciones en cultivos y animales han dejado las lluvias de las últimas horas. Los damnificados aseguran que la apertura de las compuertas del embalse de Topocoro tienen que ver con la situación de emergencia. Así, anegados se encuentran los habitantes de la vereda El Porvenir, en zona rural del corregimiento El Llanito. Sus cultivos de palma, plátano, maíz, frijol, arroz y otros quedaron en medio de las inundaciones. Bueno, la situación que tenemos es que debido a las fuertes crecientes que hay, con la abierta de compuertas de Isagen, que pues no las ha cerrado cuando tenemos conocimiento, la vereda se encuentra inundada. Estamos incomunicados y no se ha podido empezar a trabajar, nada de eso. Los animales también han llevado la peor parte en estas inundaciones, como se ve en esta fotografía. Los habitantes de la zona aseguran que la creciente se debe a la apertura de las compuertas del embalse de Topocoro. Y
incluso debido a esa misma creciente, también como pasa hace años de Linda, se deportó, y la vía hacia Barranca Bermeja también está incomunicada, o sea, en horas de la mañana no había otra. Hemos perdido pues las cercas, los cultivos de, por ejemplo, los cultivos de pan, no, pues se está perdiendo porque obviamente se pudre, cultivos de pan coger, el ganado, o sea, menores, en fin, eso es terrible. Por su parte, Juan Esteban Flores, de la central hidroeléctrica de Sogamoso, asegura que las inundaciones no están relacionadas con la operación de la apertura de las compuertas. Ha presentado aumento en los caudales del río aguas abajo, pero esos caudales han sido inferiores a las condiciones naturales que se presentan en la cuenca portante. Es decir, los ríos afluentes están trayendo crecientes extremas superiores a 3.500 metros cúbicos por segundo, principalmente el día de ayer, lunes, y el vertimiento está regulando caudales menores hacia datos de 1.800, 2.000, por lo cual la existencia de la central hidroeléctrica Sogamoso amortigua estas grandes crecientes y minimiza riesgos mayores que se puedan presentar. Hicimos un registro aéreo verificando afectaciones que se hayan presentado con niveles mayores del río, comportamiento de orillas, y se evidenció que efectivamente en el sector de la Portencia del Porvenir se presenta un riesgo por los niveles altos del río. El funcionario agregó que el trabajo de información a las comunidades para evitar inundaciones se ha venido realizando de manera consecutiva. De acuerdo, la información que hemos venido, a la que hemos venido junto a discusión a través de cuñas radiales, boletines de prensa, reuniones con comunidades, inclusive actividades de perifoneo en las poblaciones cercanas a la hidroeléctrica, están orientadas a esas medidas preventivas. El IDEAM ha anunciado un mes de mayo con muchas lluvias, con los picos máximos durante esta presente semana, por lo cual hay que estar muy atentos a las comunidades, a la información que se presente. De manera particular, nuestra operación de compuertas dependerá del comportamiento natural. En las últimas horas, los organismos de atención y prevención de desastres hicieron un sobrevuelo por la zona afectada para poder evaluar la gravedad de la situación. Y a propósito de estas situaciones de emergencia, en las últimas horas la UMATA, la Secretaría de Medio Ambiente, organismos de socorro, entre otras entidades, inspeccionaron sectores rurales afectados por las lluvias. Corregimientos como Puente Sogamoso y El Llanito son de los más impactados por el fenómeno invernal que toca también a esta región del oriente colombiano. René Ávila, asesor de política rural, entregó un balance de la visita hecha en las últimas horas a sectores como Puente Sogamoso y sus veredas, que han resultado seriamente afectadas por el fenómeno de las lluvias. Cultivos de maíz, yuca, plátano y ganado han sido los más perjudicados por las precipitaciones. Los que son las veredas El Porvenir, la vereda La Hortensia, toda la parte que está llegando también al Rodeo, son una zona altamente afectada. El Llanito también está ya propenso a estas afectaciones, y estamos pidiendo a todas las comunidades que está haciendo presencia en el área rural que tomen las medidas preventivas frente a esta ola invernal para que no suceda una tragedia. Autoridades recomiendan a los pobladores de estas zonas rurales evitar desplazarse por las vías que ya comenzaron a inundarse. Esta vía presenta a la altura del puente Caño Jeringa, 300 metros más adelante, ya en ese corredor vial, la disponibilidad de agua que están tapando ya la vía. No hay tránsito por esa vía. Tengo entendido que en el día de ayer, a altas horas de la noche, en la madrugada, el río se metió a todos los cultivos, a todas las zonas, tapando la vía y afectando naturalmente toda esa parte. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres emitirá en las próximas horas un diagnóstico y evaluación sobre los daños causados y futuros riesgos que puedan generar las lluvias en las zonas lejanas del municipio. Es que estemos alertas a todos estos fenómenos que se están presentando de manera fortuita, y que nosotros como Comité de Gestión del Riesgo estamos alertando, estamos haciendo un diagnóstico, estamos haciendo unas evaluaciones para mitigar este impacto y buscar las soluciones más adecuadas que nos permitan darle un mejor manejo a todas estas afectaciones. Las lluvias tienden a aumentar en los próximos días y la cota del río Magdalena seguirá creciendo. La Defensa Civil también entregó un reporte sobre las zonas en donde ellos tienen presencia y están prestando ayuda por las inundaciones.
Las inundaciones ya han dejado varias veredas de la zona rural de Barranca Bermeja y algunas poblaciones ribereñas anegadas. Ese es el reporte que entrega la Defensa Civil. Hay veredas que están afectadas por la creciente del río Magdalena, el aumento del caudal del río Magdalena, veredas como las de Billete Blanco, Caño Rasquiña, Playón, Santo Domingo, La Unión, Nueva Venecia, también por el río Sogamoso, que es el que tenemos por otro lado, también se han visto afectados en el corregimiento del Llanito, la vereda La Cascajera y después de Sogamoso por venir en La Hortensia. Asimismo, en lo que va en el río Magdalena, se está viendo afectado Puerto Wilches por el crecimiento, por el aumento del río, con los corregimientos de Bijagual. La cota del río ya está en 4.30 y el nivel de desbordamiento del mismo es de 4.50. Por eso es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No estar cerca de los ríos, tener mucho cuidado con los niños, tener mucha precaución con el caudal del río, no de la pesca, hay muchas personas que salen a pescar, entonces tener mucho cuidado, llevar las medidas de seguridad en lo posible, cinturón de seguridad para las embarcaciones que navegan. Estar muy atento a los avisos que hace el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, los socorristas, los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de Bomberos, ante cualquier llamada estar muy atento. Las lluvias no cesan según el informe del IDEAM, por eso es importante que tenga a la mano el botiquín de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, una linterna, un pito y una muda de ropa, entre otros elementos. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Comunidad del barrio El Recreo, en la comuna 1, y contratista de la remodelación de la Polideportiva Blanca Durán de Padilla, llegan a acuerdos para reiniciar los trabajos en ese sector. Pedro Severich estuvo allí y nos ha preparado el siguiente informe. Enlace Noticias ha llegado hasta aquí, hasta estos trabajos que se adelantan, trabajos de remodelación de la Blanca Durán de Padilla, eso es la polideportiva del barrio Recreo. La comunidad está preocupada porque los trabajos están paralizados, así lo manifiesta uno de sus dirigentes comunales. Como hace ya varios días, casi tres semanas, en que está parada la obra y no teníamos información precisa, estábamos tratando de ubicar al ingeniero para que nos explicara la razón por la cual, de que está un poquito atrasada, qué era lo que había pasado, porque esto estaba prácticamente solo, estaba sin trabajadores, sin adelantamiento de la obra, ¿cómo no? Ante esta preocupación ciudadana, Enlace Noticias buscó al ingeniero residente de los trabajos que se adelantan aquí en el Blanca Durán de Padilla. Ha manifestado el ingeniero residente que en próximos días se reinician los trabajos. Básicamente son tres temas importantes. El primero es con referente a la máquina que nos produce las losetas. Tuvo un pequeño daño. Esa pieza es prácticamente importada y se nos demora un poco. El otro tema se refiere al tema de los ajustes, los diseños de los muros que actualmente estamos haciendo. Y el tercer tema es pues aquellas actividades adicionales del contrato como tal. Pero ¿cómo será este lugar una vez estén terminados los trabajos, una vez 100% de esta obra? Lo manifiestan tanto la comunidad como el ingeniero responsable de la obra. Va a ser uno de los mejores sitios que hay a nivel de plazoleta, de eventos, de recreación y de arquitectura también, porque es una cosa que se ha hecho con unos diseños muy bonitos que esperamos que la gente los reciba bien y los cuide, los ayude a cuidar, claro. La obra está desarrollada en tres temas importantes, pues el tema de la gradería de la cancha como tal, el tema de los juegos infantiles que va a haber y el tema del tránsito arquitectónico, de lo que pueda desarrollar la persona, los famosos ejercicios que puede desarrollar la persona como tal. Esta es pues la situación que se presenta con los trabajos de remodelación de la Polideportiva Blanca Durán de Padilla. Con la cámara de Osmar Setoain, un informe de Pedro Severich. Conozca a continuación en nuestra sección Reportero Ciudadano nuevas denuncias de la comunidad. We'll be right back.
En nuestro reportero ciudadano empezamos con estas imágenes que muestran las inundaciones que están sufriendo los habitantes del municipio de Puerto Wilches. Los afectados tienen literalmente el agua hasta las rodillas. Para evitar que la creciente siga entrando al casco urbano de la población, han tenido que colocar barricadas hechas con costales. En estas fotografías que envió otro reportero ciudadano se ven las bodegas de refinería inundadas. Las lluvias y la creciente no han dado tregua. También en la calle 48 del barrio La Planada del Cerro, nuestro reportero ciudadano registra las inundaciones que han dejado las precipitaciones de las últimas horas. Según los afectados, llevan 10 años padeciendo la misma problemática cada vez que se recrudece el invierno. Cerramos con estas fotografías nuestra sección de reportero ciudadano. En ellas se ven los destrozos que han dejado las lluvias en varios sectores de Barranca Bermeja. El llamado de los habitantes del puerto petrolero y zonas rurales es a las autoridades competentes a tomar medidas preventivas para evitar tragedias. Recuerde, si usted tiene alguna queja o reclamo, puede enviar sus fotos o videos al número de WhatsApp 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luzca su sonrisa, no sus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias, al regresar en el noticiero que usted quiere ver, espera información sobre el derrame de crudo de Ecopetrol en el río Magdalena. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los 2 bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto, mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños, 4Runner, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4, RAV4, lujo, fuerza y estética, y Hilux, una nueva era en pickups. Con Toyota siempre hay un camino. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarrización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Feliz día a todas las mamitas.
Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. 8 quincenas de atraso en sus pagos cumplen los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol a pesar del acuerdo logrado entre la administración y Sintra Ferticol. 8 quincenas de atraso en sus pagos cumplen los trabajadores de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol a pesar del acuerdo logrado entre la administración y Sintra Ferticol hace unas semanas. El presidente de la agremiación sindical se ha pronunciado. Grave la situación de los trabajadores, de las familias, de los trabajadores de Ferticol, por cuanto hoy completamos ya las 8 quincenas, o sea, 4 meses sin recibir salario, ese mínimo vital que necesitamos nosotros como personas y como núcleo familiar, tener ese sustento, y hoy en día los trabajadores estamos pasando la mayor de las calamidades, producto de la negligencia que siempre hemos denunciado, producto de esa falta de operatividad administrativa. Los dirigentes sindicales, sin embargo, cambiarán su forma de protestar, asegura el sindicato. Acuerdos tenían el objetivo de entrar a reparar el turbogenerador que había tenido la falla técnica y en la cual nosotros cedimos y accedimos a que se diera esa reparación, incluso en plena protesta entraban los trabajadores a reparar, pese a que no se contaba con la seguridad social. O sea, corriendo ese riesgo de que algún trabajador, pero mostrando la buena voluntad de nosotros los trabajadores, siempre aportando, y la buena intención y la buena fe, y resulta de que la contraparte nosotros vemos lo contrario. Entre tanto, la crisis continúa y cada día se agudiza más sin que se vislumbre una solución a corto plazo. La Personería Municipal orienta el proceso de ciudadanos que están recibiendo tratamiento por el consumo de sustancias psicoactivas. Luz Mari López, madre de un joven con problemas de drogadicción, se acercó a la Personería Municipal de Barranca Bermeja en busca de ayuda al ver que su EPS no le brinda el servicio que ella quiere, como es un tratamiento especial con internación a su hijo de 20 años de edad. ¿Cómo la personería me puede ayudar en el caso de mi hijo que está en las drogas? La EPS no me ha solucionado nada más de un mes que tengo desde el 28 de marzo. Necesito un centro de rehabilitación para mi hijo. La respuesta es que con la ley 1751 del 2015, ella tiene derecho a la atención integral. Su hijo tiene derecho a que la EPS le brinde la atención psiquiátrica que necesita, así como la internación. La EPS debe suministrarle la atención psiquiátrica y la internación, que puede ser de hasta por 6 meses, inclusive puede ser prorrogable o por un tiempo superior de ser necesario, así como los medicamentos. Nosotros podemos hacer el oficio o la tutela y hacer el seguimiento para que se le dé cumplimiento a las normas de seguridad social. El Ministerio Público la orientó y ahora Luz Mari está a la espera de encontrar a su hijo, que lleva varios meses en la calle, para poder empezar dicho tratamiento. Es muy duro que tener un hijo en la droga, duele mucho. La droga hace de todo, separa a la familia, hace de todo. Busquen ayuda y principalmente que busquen de Dios. Es la única solución que hay que hacer. La Personería Municipal queda atenta al proceso y hará un seguimiento a este caso que pone en riesgo la vida de un ser humano. Directivos, docentes y padres de familia de la Escuela Antonia Santos denuncian el peligro en el que se encuentra la comunidad educativa por el estado de los techos del plantel. Directivos, docentes y padres de familia de la Escuela Antonia Santos denuncian el peligro en que se encuentra la comunidad educativa por el estado de los techos del plantel. Sobre el particular, la coordinadora de la institución ha dicho: de la semana pasada, debido a las fuertes lluvias, parte del drainbol que está ubicado en los salones y en los pasillos se ha venido cayendo por pedazos. Entonces ya se pasó la información al colegio, ya se han informado, y ayer pasé oficio al secretario de Educación y estoy en espera pues de que ellos vengan a ver qué solución nos dan. Los padres de familia, por su parte, reclaman la pronta intervención oficial. Pues que iban a tomar medidas sobre el asunto, sobre el techo, y eso nos tiene preocupados porque pierden clase los niños y eso los atrasa. Pues la verdad, lo que me parece es el colmo que una escuela que está prácticamente nueva, porque no tiene mucho de haberla, o sea, reconstruido prácticamente, y que se esté cayendo el drébol, y es súper peligroso. Imagínese un día de escuela y que con estas lluvias, si se cae un accidente, ¿quién responde? Entonces ahí se van a salir corriendo a solucionar, a hacer las cosas. Si ya la coordinadora ha hablado, ha mandado una información
¿Y por qué tanta demora para solucionar, para hacer las cosas? Hay interés de la comunidad educativa de recuperar el drywall de reciente postura, según lo han dicho los padres de familia. Por su parte, Enlace Noticias consultó al secretario de Educación Municipal, Óscar Jaramillo, quien aseguró que en las próximas horas se estará realizando una visita técnica para coordinar el mantenimiento respectivo en el plantel educativo. Hoy en la mañana recibimos una queja en la Secretaría de Educación por parte de la coordinadora de la institución educativa de Antonia Santos. Esta docente pues plantea junto con los padres de familia, preocupados por el bienestar de sus hijos también, lo que tiene que ver el que el drywall se está cayendo, pero esto hace parte del mantenimiento que no se le ha hecho al problema de las goteras en la institución educativa. Nosotros nos vamos a comunicar directamente con el señor rector, es su responsabilidad, parte de sus deberes como rector de la institución educativa, es hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a este tipo de afectaciones de la infraestructura de las instituciones educativas. Como te digo, la Secretaría de Educación se comunicará con el señor rector para que inicie las labores. Ya hoy en la mañana alcanzaron a mandar a alguien para que hiciera y revisara y mirara cuáles son las afectaciones, y esperamos que para mañana empiecen a laborar. Solamente que contamos de que el señor rector asuma su responsabilidad como administrador de todo lo que tiene que ver con la infraestructura educativa de todas las instituciones a su cargo. Gobierno local se pronunció ante derrame de combustible que cayó al río Magdalena procedente de la refinería de Barranca Bermeja. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, asegura que no es la primera vez que este tipo de hechos ocurre. El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, se ha pronunciado en las últimas horas ante el derrame de crudo por parte de Ecopetrol a las aguas del río Magdalena. Asegura el funcionario que no es la primera vez que esto ocurre. Efectivamente, nosotros nos dirigimos hasta el sitio donde se presenta la emergencia. Ese es paralelo ahí a unos vertimientos que tiene la refinería. Nosotros hemos solicitado a la CAS que nos informe cuáles son los vertimientos que tiene autorizados la empresa Ecopetrol. Esta mancha no es la primera vez que se presenta. El año pasado, sobre el mes de noviembre, también tuvimos en ese mismo lugar presencia de hidrocarburos. La mancha de hoy es bastante grande. Estamos ya haciendo un informe preliminar de la visita que acabamos de hacer y le vamos a solicitar a Ecopetrol que nos diga qué es lo que está sucediendo en este punto, que nos informe cuáles son las medidas de contingencia que tiene ahí, porque lo que se evidencia hoy es un impacto y un daño ambiental a nuestro recurso hídrico. Dijo que la autoridad ambiental ya fue informada sobre la emergencia presentada. La autoridad ambiental es la Corporación Autónoma de Santander, a quien también le vamos a copiar el informe de nosotros por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, para que ellos tomen también las acciones pertinentes y lo que les corresponde hacer como autoridad ambiental del departamento. Descartó que acueductos de la ribera se habían contaminado con este derrame de crudo. Ahí el tema es que el volumen de agua es tan grande, el que estamos manejando en este momento en el río Magdalena, que digamos la mancha se disipa rápidamente por los volúmenes tan grandes de agua. Aquí lo importante es que se tomen las medidas correctivas de inmediato y que estos vertimientos no se vuelvan a hacer de esta manera. El secretario Borges indicó que funcionarios de Medio Ambiente hicieron presencia de inmediato en el lugar de los hechos. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores en Enlace Noticias. Al volver en deportes, esperé detalles sobre las medidas de seguridad que se tomaron por parte de las autoridades para encuentro deportivo que se disputará este miércoles entre Alianza Petrolera y Patriotas. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A.
La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Com Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la chatarrización de la refinería. ¡Sí a la modernización! Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión, más cerca de ti. Bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos hablando de fútbol, especialmente de la fecha 17 de la Liga Águila 1-2017, donde las autoridades han dispuesto algunas medidas de seguridad por el partido que disputará este miércoles 10 de mayo Alianza Petrolera y Patriotas en el Estadio Daniel Villa Zapata. Entre las disposiciones de seguridad está la prohibición del ingreso de la hinchada con cachuchas. Igual solamente se va a habilitar la tribuna occidental por adecuaciones de la tribuna oriental. Y pendiente siempre con las barras, pues siempre lo que hemos dicho, solamente van a entrar los trapos, los instrumentos. No se le va a permitir entrar de las gorras por algunas situaciones que se han presentado. Desde el lunes está dispuesta la venta de la boletería para este compromiso del fútbol profesional colombiano que se jugará este miércoles 10 de mayo a las 6 de la tarde entre Alianza Petrolera y Patriotas. Y siempre pues le pedimos a las barras, a los hinchas, por favor mantener la cordura, la calma. Demostremos que en Barranca Bermeja hay cultura para poder nosotros disfrutar de estos espectáculos que son muy familiares y que el señor alcalde siempre ha dicho que quiere que sea una recreación en familia. La Comisión Local para la Comunidad, Seguridad y Convivencia decidió habilitar para este juego solo la tribuna occidental. De todos los que hacemos parte también del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, le solicitamos a toda la comunidad, a las tribunas que vienen a los partidos, un buen comportamiento. Se invita a los asistentes a este espectáculo del fútbol para que lo disfruten con tranquilidad, en familia y con mucha cordura. La escuela de tenis del Club Miramar continúa cosechando triunfos. El resultado de estos encuentros son el reflejo de un excelente trabajo. Estos pequeños llenos de sueños y esperanzas tuvieron una excelente participación en el torneo grado 5 de tenis que se jugó en el Club Miramar. Orgullosos lucen sus trofeos que son el reflejo de un gran esfuerzo y trabajo en equipo. Interesante, pues muchas gracias al apoyo que nos dan los profesores, los contrincantes difíciles, pero con el entrenamiento se puede superar y aprender a tratar de ganar. Por ganar en doble me tocó con un niño que se llama Juan Pablo,
que también juega bien y hace todo bien, pero le doy muchas gracias a él también por apoyarme y eso. Todos la tuvieron difícil, sin embargo lo más importante para ellos fue hacer deporte y conocer nuevos amigos. Me pareció un torneo muy chévere, pudimos aprender mucho, conocer nuevas personas y entrenar y aprender mucho más sobre el tenis. Yo tuve que jugar con una niña de Bucaramanga y contra ella fue el que más duro me tocó, porque a ella le pega muy duro los saques y juega súper bien y le corre a todas las pelotas, entonces para mí era difícil ganarle. Nos divertimos, también conocemos nuevas personas, interactuamos con ellas y tratamos de hacer lo mejor que podemos en los partidos sin importar las rivalidades, y al fin y al cabo todo es un torneo para disfrutar. También sueñan en grande y quieren llegar a ser los mejores embajadores del tenis de la ciudad. Pues sí, a mí me gustaría seguir practicando este deporte, pues me gusta mucho, lo he practicado desde muy pequeño y me gustaría alcanzar grandes metas. Ahora estos deportistas, que pronto serán la cara del Puerto Petrolero en torneos internacionales, se alistan para un nacional de tenis en Ruitoque, Santander. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar estaremos hablando de las personas en condición de discapacidad, a quienes el Ejército Nacional les emprende una importante campaña. ¿De qué se trata? En instantes les contaremos. Ilumina tu vida, Electrofer es gran calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Yo nací en Barranca Bermeja. Yo soy barranqueño de corazón. Yo me crié en esta ciudad. Yo amo a Barranca Bermeja. Barranca Bermeja somos todos. Barranca Bermeja nos duele. Quiero un presente mejor. Quiero un mejor porvenir. Movilicémonos ese 17 de mayo. Por la no a la estatalización de la refinería. ¡Sí a la modernización! La Escuela de Arte Las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea, creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, ¿te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio.
Colecciones El Tiempo Trae. Bolsos de moda de Guillermina Baeza. Son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario, tanto de día como de noche. Búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de enero. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La Quinta Brigada del Ejército Nacional adelanta campaña especial para niños con discapacidad cognitiva. La Quinta Brigada del Ejército lidera un programa de productividad para 15 jóvenes mayores de 18 años con discapacidad cognitiva. El programa está dirigido para hijos de militares y personal de planta para que los menores puedan aprender sobre pastelería y ver en su trabajo no solo la oportunidad para aportar a la sociedad, sino también obtener herramientas que les permita salir adelante por sus propios méritos. En este programa se lleva a cabo a través del Centro de Familia de la Quinta Brigada, con el apoyo de nuestro Comando Ejército, el cual ha designado una partida especial para la realización de un curso de pastelería. Esto incluye a 15 niños de oficiales, de suboficiales, de soldados, de personal civil, los cuales por diversas condiciones especiales requieren de la asistencia a estos programas especiales que permitan el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de estos niños. Durante el lanzamiento de este proyecto, los beneficiados pudieron conocer a los orientadores, el plan de trabajo y la metodología de las clases. Asimismo, se les entregó el kit de trabajo que incluye los utensilios básicos para el desarrollo de los talleres. Pero el objetivo principal es que mejore su calidad de vida, produciendo artículos que puedan ellos vender y puedan adquirir ellos pues un beneficio en esas ventas. Ese es el propósito. Y que sean unas personas útiles para la familia y por supuesto para la sociedad. Son niños mayores de 18 años, condiciones especiales, a los cuales pues hemos querido mediante este taller incluirlos para que tengan un mejor desarrollo integral en su calidad de vida. Con este programa, las fuerzas militares muestran su parte humana y la misión que tienen con las personas vulnerables que requieren iniciativas de superación para aportar a una mejor sociedad. 6:52 de la tarde es por el momento todo por la presente emisión informativa de Enlace Noticias, pero antes de despedirnos, recuerde Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubíquela en la avenida 36. Mañana de nuevo los esperamos, ya saben, muy puntuales, 12 del mediodía, para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía y que tengan todos una feliz noche.